Noticias sobre la vaquilla roja bíblica. La vaquilla roja bíblica podría atraer a millones de visitantes a Samaria. Leemos en Números capítulo 19 versículos 1 y 2 que nos dice así: Después el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una novilla alazana o una vaca roja sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Bien, cientos de visitantes acudieron en masa hasta Shiloh, en la región de Biniamín o Benjamín de Samaria, el día 13 de julio, el jueves pasado, para dar la bienvenida a una novilla alazana o una vaca roja que reúne todos los requisitos necesarios para poder ser considerada bíblicamente pura. Esta vaca roja, esta novilla que actualmente pues tiene 22 meses de edad, fue traída a Israel desde los Estados Unidos el día 15 de septiembre del año pasado junto a otras cuatro novillas y encontró un nuevo hogar en el sitio patrimonial llamado Ancient Shiloh, Anciano Shiloh o Antiguo Shiloh, donde una vez estuvo el tabernáculo bíblico de Israel que fue levantado allí en el monte Sinaí. El próximo mes se transportarán dos vaquillas más allí hasta esa localidad de Shiloh y allí se abrirá un centro dedicado a la investigación del fenómeno. Las vaquillas se mantendrán en un área cercada, vallada, y los visitantes no podrán tocar a los animales en ningún aspecto. En total, de hecho, serán tres vacas rojas las candidatas, las que hay en la actualidad, para que una de ellas al menos sea la elegida para llevar a cabo la ceremonia de purificación de la zona donde se debe construir el tercer templo de Jerusalén, conforme al mandato dado por el Eterno en Números capítulo 19. La misteriosa vaca roja, o Pará Adumá en hebreo, se menciona por primera vez allí en el libro de los Números, y cuando el Creador instruye a Moisés y a su hermano Aarón para que tomen una vaca perfectamente roja y sin defectos, sobre la cual no se puso yugo. Posteriormente, el animal debe de ser sacrificado y sus cenizas se utilizarán en un ritual de purificación de toda aquella zona donde debe de ir el tercer templo. El descubrimiento de una novilla enteramente roja, de hecho, es una rareza y por primera vez en 2000 años parece haber la posibilidad real de poder conseguir al menos un ejemplar que cumpla con todos los estándares bíblicos. Las fuentes judías afirman que solo 9 fueron sacrificadas en el periodo que va desde Moisés, cuando recibió la orden, hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era. Y según el sabio Maimónides, que vivió en el siglo XII, el Mesías de Israel mismo será quien ofrecerá la décima novilla roja. De acuerdo con la ley bíblica dada a Israel, la novilla que ya está siendo exhibida allí en Silo está siendo revisada periódicamente por rabinos del Instituto del Templo y sigue completamente roja y nunca ha llevado un yugo puesto, y hasta la fecha no se ha encontrado un solo pelo en ella que no sea rojo. El CEO fundador de Ancient Shiloh, Kobi Mamo, el señor Mamo, dijo: Este es un evento emocionante y excepcional para todo el pueblo judío. Ya estamos en contacto con investigadores y promotores de todo el mundo que esperan venir aquí con grupos grandes. Hemos regresado al sitio del tabernáculo ahí en Shiloh y estamos trayendo de vuelta el pasado judío para el futuro de nuestro pueblo. El jefe del Consejo Regional de Biniamín en Samaria, el señor Israel Gantz, calificó la llegada de la vaca alazana como un momento histórico para la nación de Israel. El sitio de Ancient Shiloh continúa creciendo y desarrollándose y el centro de la vaca roja atraerá a más visitantes de lo habitual y se calcula que podrían llegar a ser hasta 1 millón de personas al año los que visitaran aquel lugar. Serían personas procedentes de Israel, pero también de todo el mundo, agregó el señor Israel Gantz, calificándolo de buenas noticias para el mundo judío, para los científicos e investigadores y para todos aquellos en general que aman la profecía bíblica. La vaca roja llegó como parte de la conferencia del templo organizada por el Consejo de Biniamín, que comenzó el miércoles pasado con la llamada Cena de la Era del Templo.
lo cual es un banquete que está ambientado en la era del Segundo Templo y que llevó a los comensales que participaron 2000 años atrás en el tiempo. Fue un lujoso banquete celebrado en la bodega Sagot, ubicada en Samaria, al norte de Jerusalén, y llevó a los participantes a la era del Segundo Templo esta semana. Esa cena fue un evento único, fue una iniciativa del Departamento de Cultura Religiosa del Consejo Regional Binyamin, y a los asistentes se les sirvieron comidas históricas mencionadas en la Biblia y otras fuentes tradicionales que el pueblo judío comía unos 2000 años atrás, incluidos panes sagrados, carne de sacrificio, ofrendas sacerdotales, ensaladas de estilo bíblico y vino producido con uvas locales. Todos los platos fueron preparados bajo la supervisión del profesor Zohar Amar del Departamento de Estudios Arqueología de la Tierra de Israel en la Universidad de Bar-Ilan, mientras que el chef internacional Yossi Ben Dayan supervisó los aspectos culinarios. Esta noche es para las personas que quieren contemplar y sentirse cerca de la presencia divina que existía en el primer y segundo templo, dijo a los participantes el jefe del Consejo Regional, Israel Gantz, y agregó que el evento enfatiza lo que una vez fue, pero también lo que será una vez más cuando se construya el tercer templo. Otros oradores incluyeron al rabino Yisrael Ariel, director del Instituto del Templo, y al doctor Shibi Drori, investigador que se especializa en redescubrir los antiguos vinos y uvas de Israel usados en la época que existía el Templo de Jerusalén. La conferencia del Templo continuó el jueves con conferencias en Tel Shilo, el que fue el centro de la vida judía cuando existía el tabernáculo, justo antes de la construcción del primer templo en Jerusalén. Y entre otros temas, los oradores discutieron la ofrenda del sacrificio de la Pascua o Pesaj en los tiempos modernos y las variedades de uva tradicionales de la región y también la planificación urbana y logística con la visión de la futura Jerusalén cuando en la vida en Jerusalén gira alrededor de la construcción del tercer templo. Pero muchas cosas deben suceder antes y muchos obstáculos también deberán ser superados, aunque sabemos por la profecía bíblica que finalmente todo lo escrito en la Biblia será llevado a cabo por los judíos religiosos.